No sé qué tanto pueda, seguramente en tan pocos días, mantener ese ritmo, San Martín, ¿no? Después nosotros lo que queremos es poder imponer nuestro ritmo, ¿no? Es manejar el ritmo del partido nosotros. El tema de NECA es un tema que no queremos arriesgarlo en estos momentos, ¿no? Él todavía tiene una dolencia ahí y es un poco contraproducente poder arriesgarlo en un partido tan intenso como se puede presentar el día domingo. Conversamos muy seguido con NECA, ¿no? Todos los días hay una conversación con él, porque él tiene la ilusión de poder ir a la selección también, entonces seguramente, ¿no? Él le pasará por la cabeza que por qué se lesiona tanto, ¿no? Pero es una lesión bien antigua, es una lesión bien rara la que tiene él, que no lo viene quejando de ahora, sino lo viene quejando ya hace varios años. Él me comenta que ya hace años que viene jugando con ese pequeño dolor. Pero creo que no es momento de arriesgarlo en estos momentos, esperar a que se pueda recuperar y pueda llegar a los demás partidos y si es convocado pueda llegar a los partidos de selección, si no puede llegar a los partidos que faltan con Alianza. Hoy se presentó con el grupo, yo hoy fue la primera vez que converso con él. Ya hace más de 15 días Cristian Bustos, el antiguo administrador, nos había comunicado de que más o menos quién venía. Y nada, se presentó ahora, conversamos muy poco en base a lo que es este fútbol, lo que es el equipo y nada, me imagino que en los demás días nos iremos conociendo y esperar que las cosas caminen como se debe caminar, ¿no?